confiar en una persona es un tema complicado, y sobre todo si eres una chica y tras de ti hay un supuesto enamorado. En cuestiones del corazón, lo principal es irse con cuidado. Sí, es difícil. Muchas personas apenas se percatan que alguien muestra un poco de interés en ellas, y en lugar de reflexionar si es una buena opción o asegurarse de si es algo real o puro cuento, se avientan de cabeza. Y ahí es cuando muchos sufren, porque se dan cuenta que la otra persona solo estaba jugando. ¿Adivina quién tiene una cita el sábado? ¡Yo no! Aunque nos gustaría ayudar a todos, esta vez toca a las mujeres recibir consejos. Para que no te pase, te dejamos esta lista de las cosas que hace un hombre enamorado. Así descubrirás si sus palabras son verdaderas o mejor le das las gracias y buscas a alguien que sí te merezca. Oh, mi pequeña dorada, esto es amor a primera vista, ¿no es así? Número 1. Te presenta con su familia. Si está enamorado, no tiene problema con presumir su relación con personas que le importan. Él es mi papá. ¿Qué tal, señor Lebo? Es un placer. Acompáñame un segundo. No es lo mismo decirle a sus amigos de ti, porque ellos bien pueden servirle de tapadera. Y tampoco te aseguran nada si acepta conocer a tus padres. No tiene una relación con ellos, ni los verá a menudo. ¿Quién carajos eres? Señor Burnett, soy Rey. Su familia es algo más serio, denota compromiso. Si hace eso, va por buen camino. Número 2. Busca estar contigo. Un hombre enamorado se la pasa ingeniando planes para verte, para tener una cita o al menos para saludarte. ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Lo mismo da el parque que el cine. Cualquier lugar es buena idea. Pero si generalmente busca sitios solitarios o solo puede cuando tienes casa sola, es mala señal. Número 3. Es tu fan. Siempre dice cosas lindas de ti, ante todos y también frente a ti. Incluso te defenderá de sus amigos de ser necesario. Te ve como una persona maravillosa, su compañera ideal, nada de recriminarte en insultos. Por favor, no permitas eso. Número 4. Te vuelves una prioridad. Dejar un domingo de fútbol, saltarse una clase, cancelar una salida con sus amigos, viajar durante horas para verte al menos un ratito, puede costarle, pero lo hará porque tú eres más importante. Tampoco se trata de que se lo pidas a diario, pero si acepta, es porque en verdad le importas y quiere demostrártelo. Número 5. Está pendiente de ti. Puede sonarte cursi, pero hay más cariño en un mensaje en el que pregunta ¿ya desayunaste? O ¿cómo dormiste? Que en esos donde te baja la luna y las estrellas. Lo que dice con palabras es bonito, pero lo que muestra con sus acciones lo es aún más. Número 6. Tiene intimidad contigo. Pero no simplemente física, sino emocional, que es la que importa. Te cuenta secretos y cosas que piensa, sin importar lo absurdas que pueden parecerle a otras personas, porque confía en ti. Comparte sus miedos y metas, sus sueños y anhelos. Esa es la verdadera intimidad. Número 7. Te respeta. Esto no solo implica nada de insultos, sino que te da tu lugar siempre. No intenta cambiarte, confía en ti, puede darte la razón, admite sus errores. Puede sentir celos si sales, pero sabe que tienes amigos y amigas y no hará panchos para impedirte disfrutar la vida. Y jamás, de verdad, jamás pensará siquiera en golpearte. Número 8. Hace planes contigo. No solo el fin de semana, más bien a futuro. Al hablar, lo irás plantearse escenarios cuando ambos estén viejitos. Es obvio que si se imagina eso, es porque te quiere en su vida por mucho tiempo. Número 9. Es responsable. Finalmente, un hombre enamorado deja las niñerías para convertirse en eso, un hombre. Un hombre soy. Bigote me creció. Un hombre soy. Otra ropa uso yo. Un hombre soy. En el que puedes confiar y recurrir por apoyo. Los berrinches y el egoísmo quedan atrás. Enamorarse en serio implica madurar. Ahora ya tienes herramientas para que no te engañen tan fácil. Aunque no significa que si hace algunas o la mayoría de estas cosas, puedes estar completamente segura. Sé precavida siempre, disfruta sin prisas tu relación y valóralo, porque un hombre enamorado es muy difícil de encontrar. Yo soy Carlos Gasca, esto es Unimedios y sigamos haciendo que lo bueno pase.